bienvenidos al canal. Hoy vengo con una manicura de flores y rayas, de la placa Mecerdo. Espero que os interese y os quedéis a ver el vídeo. Y bueno chicas, pues os muestro el esmalte semipermanente que voy a utilizar de Pick Dealer, el 261 Forest Glam, que es de la colección Fantasía. Bueno, como ya sabéis, en mis manicuras semipermanentes siempre utilizo de base el látex de Borpretti. Y también utilizaré para curar la lámpara de Pick Dealer. Pues como podéis ver, comenzamos a darle una capa muy fina a este esmalte que, como podéis ver, cubre perfectamente, y lo curamos en lámpara durante unos 60 segundos. Y como veis, dándole una segunda capa, así queda el esmalte súper bonito, un verde que no tenía y me encanta. La que hoy estaremos estrenando es una de las Mecerdo de la C65. Como podéis ver, es una placa que tiene varios diseños, abstractos, flores y también tiene pues mandalas. Y como podéis ver, es súper bonita. Vamos a comenzar a utilizarla. Utilizaremos el estampador transparente de Borpretti y utilizaremos este esmalte en rosa de Cax. Pues como todos los diseños, comenzamos aplicando el esmalte sobre la placa, retiramos el exceso, comprobamos que está correcto y lo aplicamos directamente a nuestra uña. Y una vez para finalizar, aplicamos el Top City de Pick Dealer y también lo curamos en lámpara durante unos 60 segundos. Aplicamos aceite de cutículas y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, comentar en la cajita de información. Y recordar que todos los links y productos que he utilizado están en la cajita de información. Pasad a mirar y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, comentar, compartirlo, suscribiros, regalarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!